No, que tenemos, venimos arrastrando un problema de hace tiempo de que desaprensivo, de ahí atrás vienen y se meten a alta hora de la noche y desprenden puertas de bóveda privada. Entonces eso le está causando un problema a nosotros de intranquilidad con los dueños de la bóveda, porque vienen y se nos quejan a nosotros. Nosotros vamos y ponemos toda la denuncia en el cuartel, pero ellos dicen que tenemos que ir a poner una querella. Pero si uno no conoce los nombres, ¿cómo uno puede poner una querella específicamente contra una persona? ¿Y qué usted le pide a las autoridades? Que nos ayuden a vigilar, que nos ayuden con la vigilancia más estrecha de aquí siempre, del cementerio, porque a ver si podemos dar con lo culpable de este asunto. ¿Y no hay un patrullaje aquí, fijo, de la policía? No. Vienen de vez en cuando, dan una vuelta. Y mayormente ellos vienen cuando nosotros los llamamos. ¿Y no han tenido una reunión con el ayuntamiento para una cámara, instalación de cámara y eso? No le sé decir qué ha hecho el encargado de Fausto Abreu en torno a ese sentido. Los nichos del nuevo Campo Santo de la ciudad del Jaya son profanados por los denominados piperos, con la finalidad de vender los hierros en diversas metaleras de esta localidad, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. NTN, Arismendi la Antigua.